Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bienvenido, bienvenido. Bien. Espéralos. Oh, me confundí, lo siento. Hola. Hola, es que, bueno, ando checando unas cosas. ¿Cómo se escucha todo? ¿Me puedes decir? Si no, no hay problema. Creo que se escucha bien. Y todavía ando revisando unas cosas. ¿Cómo se encuentra la noche de hoy? ¿Ya está de noche? ¿17:30 cuenta como noche? ¡Hola! ¡Hola! Hola, Haiku. Y si me encuentro bien, ¿ustedes cómo están? Ok, déjenme le bajo al volumen de escritorio. Ah, listo. Así como se escucha todo, creo que ya lo tengo. Hola, hola a todos, yo ando bien. Ando bien, ando avanzando con algo que se llama el especial de 1000 subs. Y va bien. Ya he avanzado bastantillo. Ok, dale, ahora solo déjenme. Termino de revisar unas cosas. Y le damos. Estoy usando ahorita mismo el soundtrack de Unpacking, solo para no tener música extra. Y creo que ya podemos empezar. Que por cierto, Hay nuevos emotes de follow. Son gratis, los puede usar cualquiera, no más que sea seguidor. Y pues bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no empezamos? Solo necesito que... ¿Listo? Ahí estamos. ¡Hola! ¡Hola, Oxletos! ¿Cómo andas? ¡Ey! Draco, ¿cómo Hola. Andas? Agrenat. ¡Hola! ¿Cómo están todos? Ya llegaron. Ya, pues sí, ya puse emotes. Hay nuevos emotes de seguidor. ¿Qué les parece? Bueno. Ey, gracias por... Bien morbosos. Hoy es un buen día para los morbosos. Déjenme configuro. Y pues eso. Tenemos un emote gratis que yo hice. Espero les guste cómo quedó. Y los otros emotes, uno son a Dr. Bob y el otro es Dr. Morbius. ¡Hola! Así que... Espero les gusten, que los aprovechen. Y gracias. Gracias, estén bien bonitos. Apenas estoy haciendo los demás. Y pronto van a haber más emotes, tanto para... Eso sí, si desbloqueamos la otra, la insignia, podemos tener más emotes de suscriptor. Pero de mientras, voy a hacer los emotes de follow. Emotes gratis. Se pueden usar aquí. Y esta va para ustedes. Michael Morbius is drinking Dr. Bob. Podemos darle uno Dr. Bob a Michael Morbius. Y entonces, pues empezar. Este juego lo he visto. No sé si... Creo que se me va a dejar jugar porque aún tengo el Game Pass. ¿Cómo les va? Cuéntenme su día. Yo me vacuno un emote de abeja. ¿De abeja cómo? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería un emote de abeja? ¿Cómo sería? Aquí llamamos la Dr. Bob. Uy, ¿y esto? Este libro pertenece a Finke. Dale. Está muy bonito este juego. Lo había querido jugar. 1997. ¿De qué trata? ¿Alguien sabe de qué trata este juego? ¿Qué es esto? Oh no, que le piqué, ya se trabó. Aquí bien, ya mandé a hacer la grana camisa. ¡Uy, qué épico! ¿Cómo la mandaste a hacer? ¿Como las de Ajegao o las pusiste como una sola imagen? En 1997 fue cuando ocurrió el accidente con Dr. Bob. ¿Qué es esto? Ah, pues sí puedo. Muevo la cámara. Uy, ¿puedo hacer zoom? ¿Cuánto puedo hacer zoom? Puedo... Vamos a dejarlo así. ¡Ey, yo no juego fútbol!
¿Esta casa de quién es? No es mía. Mi viejo me hizo un dibujo. Ah, sí, vi que estaba padre. Vamos a dejar el balón por acá, ¿por qué no? Me encanta todo eso de diseñar. Uy, esta mochila sí me gusta. Voy a... Miren, les voy a decir cómo es mi setup. Voy a hacer como estilo como lo tendría en la vida real. ¿Fútbol? Aguirre, ¿tú juegas fútbol? No, todavía. ¿O ya no vas? ¿O sí, todavía? Pues entonces, este balón me lo prestó el Agrena. ¡Oh! ¡Esta es tu casa, Agrena! ¡Esta no es mi casa! ¡Esta es tu casa! Pues dale aquí, supongo. ¿Dónde quieres esto? Misión, ahorita regreso, procede a entrar en modo FK. No te preocupes, gracias por saludarte. Se aprecia mucho. Ahí me cuentas qué pasó. Ponemos este aquí para que se caiga con un toque. Sí, no. Espérate, enfrente de la portería, vas a que te un balonazo en la cara. No, irónicamente, sí es buen portero. Ok. Sí, es de Agrena, porque dibuja y tiene fútbol. ¡Fútbol! ¡Hola! ¡Hola, Joshka! ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. ¡Uy! ¡El diario de Agrena! ¿Qué habrá dentro? ¿Qué habrá dentro? Hay que leerlo. ¿Cómo leo el diario? Poner aquí. Uy, crayolas. Pongo estas también en la mesa. Un libro en la mesa también. Me gusta tener todo amontonado. Uy, un cuadro. Cuadro de un, que es de un caballo. Vamos a ponerlo aquí, primero. Oh, puedo hacer ese video hacia abajo. No, mira, esté aquí. Dale. Y Chesma, ¿cómo andas? Hola. Copé la inversa al juego. Prácticamente, nos estamos mudando. Esta es la casa de la Grena. Sí, cierto. Aquí está el diario. El diario de Agrena. Hay que leerlo. Chale, no se puede. No. ¡Oh, puerquito! Puerquito aquí. El puerquito va aquí. Puerquito. Puerquito del... ¡Uy! Oh, más libros. Es porque... ¡Ey! ¿Cómo se llamaba esta cosa? ¡Oh! ¡Puedo abrir el gabinete! ¡Oh! ¡Qué chido! Trompo. Vamos a dejar los juguetes aquí adentro. Un cubo Rubik. Este lo ponemos acá afuera para entrenar la mente. Lo ponemos por aquí. ¿Por qué no? Bote de basura de este lado, más escondido. Para que la grena se tenga que levantar a tirar las cosas. ¿Y esto qué es? Es ajedrez. Aquí abajo. Aquí abajo. Bargunt. No, irónicamente, sí es una buena pick-up line la de Oxletos. Sí está chida. ¡Oh! ¿Qué son estos Legos? Aquí abajo. No, aquí abajo. Aquí mero. Finalmente ya tenemos una caja lista. Aún más libros. Espero que aquí. Tijeras. Aquí mero. Al lado del papel. Borrador igual. ¿Por qué tienes un peluche del Memo, Agrena? Le hace el amor por telepatía. Si van a hacerlo, háganlo bien. Por eso tenemos un sonidito de eso. Uy, te rechazaron los esqueletos. Ya me acostumbré a Grena, ya me acostumbré a que lo hagan. ¿Y por qué tienes un...? Le voy a decir a Luis que tienes un peluche del Memo. ¿Por qué tienes un buen timing con eso, Grena? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Oh, qué bonito póster, lo voy a poner aquí. Tampoco. ¡No! Usen sus puntos bien, no se lo pongan al gato. ¡Oh! Tiene un Game Boy, Agrena tiene un Game Boy. Esto lo vamos a poner como por acá, al lado de esto. Ah, ¿qué más tiene? ¡Oh!
tienes un peluche de centavos también. ¿Por qué? ¿Por qué tienes un peluche de centavos? Te lo voy a poner aquí. Ahora sí no soy yo, ya sé. Aquí vienen las parejas a tener culto. ¿Qué es esto? ¿Una cámara? A ver aquí. ¡Oh! ¡Foto! ¿Puedo tomar foto? ¡Clic! ¡Oh! ¡Sí puedo! Puedo agregar efectos. No, irónicamente este podría servir como para hacer cuartos en videojuegos, pero probablemente te caiga a veces el copyright. Por lo mismo. Está chido. No, ya no quiero. Voy a tomar una foto de cómo quedó la habitación. Oh no, creo que me doxea. Me los regalaron. ¡No es cierto! Esos no los venden. Tienes que hacerlos tú mismo. Sí, sí, quiero salir. Pero doña Finky, un abrazo. Yo mejor que él. Oh. Sí, un abrazo sí. All my homies prefieren abrazo que coito. Ya todos lo saben. Yo igual prefiero un abracito. Ah, supongo que ponemos aquí estas cosas misceláneos. Otro libro junto. Vamos a guardar el diario de Agrena. Vamos a ponérselo en su cama. Porque supongo que ahí lo pone antes de dormir. ¡Oh, trenecito! Aquí atrás. Cuerda, supongo aquí adentro. ¡Oh! ¡Tienes un libro! ¡Tienes un libro de osos, Agrena! Del cuarto de la Agrena, let's go. Pues ganó un campeonato, así que... ¡Eh! ¡No! ¡No spamen el S! Vamos a ponerlo aquí porque este libro es el más importante. Libro de osos. ¡Eh! ¡Ay, qué bonita ranita! Tienes un buen de peluches, Agrena. Dame un poco. Yo también quiero. Vamos a ponerlo en fila. Que te saluden cuando lleguen. No, está muy cerca de centavos. Yo quiero estar cerca de centavos. Dime que tienes un peluche de osa. Tiene un pony. Agrena, ¿eres brony? Una pregunta, ¿eres brony? ¿Quién es este? Chale, creo que es alguien sin nombre. Uy, tienes un buen de figuras, Agrena. ¿Sabes qué? Voy a mover esto. Mover los libros de este lado porque los libros son más aburridos. Ah, ya no cabe. Ah, pero cabe aquí. Se mover las figuras para acá. Tienes más, espérate. Supongo podemos poner este por aquí. Vamos a guardar la cámara. Aquí, que se caiga el bote de basura. Vamos a poner los bronies. No sé cómo llegó eso ahí. Confirmado, Agrenas Brony. No lo negó, no lo negó. Así que lo es. Uy, un troll. Este tipo me da miedo, lo voy a guardar. Uy, mona china. ¿Dónde pondrías una mona china? En tu cama, creo. ¿Qué es esto? ¡Oh! Tamagotchi, lo voy a poner aquí para que lo pueda agarrar cuando estudie Agrena. Pato. ¿Quién es el pato? Aquí. Hizo un sonidito. Querido diario. Luis me tocó la nalga y me gustó. eso pero repetido un buen de veces en todas las páginas. Eso es. Tienes un puerquito, qué bonito. Aquí te quedas. Tienes un cuadro del puerquito, nice. Ay, la mochila se queda aquí. ¡Oh! ¡Puedes abrir! ¡Oh! Esto lo cambia todo. Vamos a meter las tijeras y la regla. Y los... Sí, vamos a meter las tijeras en la regla. Lo vamos a poner de este lado. ¿Puedo cambiar la silla de lugar? No. Uy, tienes una boombox. Aquí se queda. ¿Qué es esto? Cassettes de música. Ah, pues aquí. Otro libro. ¿Dónde puede ir? Por acá.
Otro libro. No cabe. No cabe el libro. Ni modo. Aquí encima. ¿Por qué eres desordenado, Grena? ¿Más libros? ¿Por qué lees tanto, Grena? Eso no es bueno. Leer no es bueno. ¿Quién te dijo que leer era bueno? ¡Listo! ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué me dice que esto? ¿Por qué me lo marca en rojo? Pues no puedo ir en la cama, supongo. ¿Quedará espacio aquí adentro? Tal vez. Vamos a checar. Hola Víctor, buenas tardes, ¿cómo está el día de...? Todos andan hornies en mi stream, se los voy a negar. ¿Por qué todos andan hornies en mi stream? No entiendo. Ok, vamos a mover este libro, lo vamos a poner aquí. ¿Pero por qué me marca? ¿Por qué me marca en rojo? No entiendo, no entiendo por qué me marca en rojo. ¿Qué no lo pongo? ¿Por qué no? ¿Por qué me marca en rojo? Tuve que ponerlos. Voy a ponerles dos encima. ¿Por qué me marca en rojo? No sé. Todos menos yo. Víctor, ya te vi, Víctor. ¡No! Se me va a caer un grande, Víctor. No lo hagas. No te pongas horny. No sucumbas. Ok, de momento. Ayuda, no me deja poner el diario. No me deja poner el diario, mano, el diario de la Grena. Hay que leerlo, ¿cómo lo leemos? ¿Cómo leemos el diario? ¿La mochila? Vamos a ponerlo escondido, de seguro aquí guarda dibujos que hace de Luis. Es que no cabe, es que no cabe. ¿Qué vamos a poner? El cubo del caca. Vamos a poner los cassettes. Poner el Game Boy, lo vamos a mover aquí. El diario de Agren aquí. ¿Por qué no deja? ¿Por qué no deja? No, el diario no me deja ponerlo ahí, creo. Y si lo leemos, ya lo intenté, no puedo abrirlo. Mira, por tantos clics que le den, no se puede abrir. ¡Oh! ¡Oh! No sabía eso. Listo. Finalmente, ya acomodamos el cuarto de la arena. Uy, qué bonita estrellita. Se mece, guárdale. Por fin, mi propio cuarto. Espérate, ¿qué? ¿Qué vi vivo con el agrena? Aplausos, aplausos. ¿Vivo con el agrena? ¿Por qué me dice que es mi cuarto? 2004, es el 2004, ahora sí ya nací. Uy, mira este lugar. Está todo. Así me imagino viviendo. ¿Qué es esto? ¿Ducha? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una casa entera! Ok. Sé que podemos hacer lo que hay aquí. Uy, 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 uy. Esto está bien desordenado. Vamos a acomodar esto aquí. ¿Esto qué es? ¡Ah, qué bonito! ¿Aquí para qué? Puede ver a sus compas de la universidad. ¿Por qué dice Morbius? Dice Mormor. Es como Morbius en otro idioma. Libros, 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 libros. ¿Dónde podemos poner libros? Ah, tiene una computadora. Espérate. ¿Dónde está aquí? Oye. Ah, es que tiene que ir el CPU. Listo. Es el 2004. Sí, me acuerdo. Mi computadora se veía así, me acuerdo. Las... ¡Es Furro! ¡El que vive aquí es Furro! ¡No puede ser! Oye, Fique, pásame el diario de la grana por infrarrojo. Es que ya lo intenté abrir. Tiene de esas cosas. Tiene de esas contraseñas que dice. Que dice: ¡No te metas, chismosa! En el diario. Uy, el cepillo. Esto va en el baño. Aquí mero. ¿Qué más hay aquí? Pasta dental, igual en el baño. Fin que te condeno, ya no pude dejar de sonar el... ¡Damn, Daniel! Amo ese sonido.
¿Por dónde metemos los libros? ¿Dónde pueden ir los libros? ¿Hay algún lugar en la casa donde puedan ir los libros? No, esto es la cocina. ¡Oh, si sí hay un estante! Que estoy ciega. Ok, aquí van los libros. Y... ¡Uy, uy, uy! Ya avanzaste en el arte, se nota que avanzaste en el arte. No puedo ponerlo encima de la PC. Así que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a dejarlo haciendo DAP. ¡No! Amo ese sonido, amo ese sonido. Ay, ok, vamos a ver qué más hay aquí. Tiene un buen de kits de dibujo, tú, Agarna. Invítame un poquito. También libros de dibujo y toda la cosa. Más libros. Más libros. ¿Qué son esos animes? ¿Mangas? Son doujinshis, son doujinshis. Son doujinshis. ¿Listo? Regla. ¿Por qué quiero una regla? Oh, es que te mudaste. Oh, se trabó el juego. ¡No! ¡No! El juego se trabó. Sí, se trabó. Oh. ¿Por qué se trabó de repente? Iba corriendo muy bien. Kim Fury de Grena se volvió artista de gente que se compró un nuevo palacio de hierro. ¡Prácticamente! ¡Pues sí es! ¡Sí es! Querido diario, Finke me cargó unas flores para un evento. Fui a su casa para dárselas, pero me recibió centavos. Se me quedó mirando medio feo y al final me rasguñó. Tuve que ir al hospital. Nos vemos, diario. Centavos es muy malo, le voy a decir que le baje. ¿Qué dices, Agren? ¿Esa teoría es correcta? ¿Te volviste artista de regla 34 Furby? ¿Y por eso te pudiste mudar? Men. Se petó el juego. Tal vez es porque tengo Opera abierto. Ay, lo siento, banda. Lo siento mucho. Pues sí se petó, pues ya valió. Déjame pongo música para directos. Creo que sí entendí, Oxletos. Creo que sí entendí. Creo que sí entendí, Oxletos. Creo que sí entendí. Y me dio risa. Les cuento, hoy me compré una bebida de 3 pesos. Ay. Querido diario. Oh, no, no voy a leer eso. Uy, por lo menos ya sé qué música usar para el video. Sí, inicia juego, inicia, por favor, te lo suplico. Ahí está. Me pregunto si se guardó. Si se guarda automáticamente el juego. Si no, ya vale y tengo que hacerlo todo de nuevo. ¡Así se guarda! Bueno, a medida. Vamos a hacer un poquito de speedrun. Ah, un poquito de speedrun de, a colocar todo aquí. Ay, no me gusta así como se ve. Así mero está mejor. Uy, el radio del 2000. ¿Qué es esto? ¿Una toalla? ¿Esto qué es? ¿Esto es un pant ¡Ah, es un pantalón! ¡No es una toalla! Sí, porque esta es casa de Agreno, porque yo no uso pantalones, solo faldas. Faldas o nada. Esto es... Uy, es de cassettes. Esto va por aquí.
Listo. Otro zapato. Bota. Listo, ¿dónde está? ¿Por qué guardas una? ¡Espera un momento! ¡Agrena, esta es tu casa! Aquí no, no, ¿por qué? ¡Agrena, yo no quería tocar tus cosas, lo siento! Te estaba ayudando a desempacar. Querido diario, Luis me invitó a una cita. Me bañé, me peiné, me puse mis mejores prendas para que al final me llevara al puesto de tacos de la esquina con una playera de la América. Aprécialo, porque no todos los días vas al puesto de tacos. Ok, supongo. ¿Esta es tu casa? ¿Esta de casa de quién es? ¡Tienes varios! Podría ser mi casa, pero no juego fútbol. Bueno, probablemente. Bueno, antes, cuando era pequeña. No, ¡tienes un póster de Andrómeda! Cuando era. Cuando. Ese sonido me mata. Cuando era pequeña, no, me gustaban los deportes. De hecho, sí. Bueno, tiene sentido. ¿Esta es mi casa? ¿Tiene sentido? ¡No! O sea, estaba en un equipo de fútbol cuando era muy pequeña. Así que tal vez tenga sentido que sea mi casa. Ok, borrador. Este lo pondré acá arriba. Archivos. Estos archivos sé que se guardan aquí. En el closet, en arriba. Uy, calcetín. ¿Son calcetines o son...? ¡No! ¡No deja! No deja, ya sabían que era muy... Que la broma era muy buena. ¡Hola! ¡Hola, Maru! Ahora tiene más sentido el peluche de gato. Ahora tiene más sentido. Ok, tostadora. Aquí. Pásalo, pásalo, Víctor. Yo también quiero. No sé a qué te refieras, pero yo también quiero verlo. Ok, esto se ve. Creo que estos no son calcetines. Creo que son calzones. Ok, el borrador no sé qué hace aquí. Lo voy a poner aquí arriba. No, el borrador. Así. Más. O sea, este es el 2004. ¡Oh! Espera, ¿qué es esto? Es como... aparece... Miren, es el mismo, ¿no? Ha de ser... Es como un álbum o algo. Mi tipo ideal de chica. Uy, como para bañarte con ellos. Sí, es furro, totalmente furro. Y creo que soy yo. Creo que este es mi cuarto. Esto lo voy a poner nada más para... Creo, sí, creo que estos son... Oh, esto lo podemos poner aquí adentro. ¿Saben qué? Vamos a poner... Todo esto... lo vamos a poner... adentro. Igual los calcetines. El brasier los voy a poner afuera solo para más movilidad. ¿Qué más hay? Oh, hay más de este. ¿Y ahora por qué? Ya sé que no son calcetines. Estos son lo de la parte de abajo, lo que se pone abajo. Pero los otros son calcetines. Los otros sí son calcetines. ¿Qué es esto? Ay, no cabe. ¿Dónde pongo esto? Aquí supongo. Lo voy a guardar. En un lugar en donde nunca lo voy a usar. No sé qué sea esto. Creo que... Oye, el mouse. Necesito el mouse. ¿Ya cambiaste de mousepad? ¿Cómo que el mismo... ¿Cómo que con el mismo mousepad desde el 97? Ah, no, esto ya lo hice. Ah, no, espera un momento. Oh, las cajas son randomizers. O sea, las cajas son random. Vamos a dejar esto por acá. Las cajas son random. Puedes abrir cualquier cosa. Este es el diario. Este es mi diario y lo voy a poner aquí adentro. Oh, no, ese no es el diario. Supongo que este podría ser el diario. A menos de que el diario apenas lo vayan a sacar. Apenas lo voy a sacar de las cajas. No cabe. ¿Cómo rayos quieres meter todo esto en un espacio tan pequeño? Uy, mi mochila. Aquí mero va.
¿Qué es esto? ¿Mis llaves? Es el Airbot. Espera un momento. ¿Por qué tienes la playera de Alex Hirsch? Yo no soy fan de Gravity Falls. Bueno, me gusta un poco, pero tampoco tanto. Dice, ¡es emo! ¡Soy emo! ¡Disculpe, soy emo! Bueno, nada más pasé saludando trabajando. Bye, cuídense, Maru. Mar, muchas gracias por pasarte. Está bien. No te preocupes. Espero que te vaya muy bien. Ya me cuidas. ¿Yoshka, esta es tu casa? ¿Esta es tu casa, Yoshka? Pregunta seria. ¿Esta es tu casa? Ok. El puerquito para los ahorros. Aquí me lo vas. Uy. Qué fea prenda. Sí, chale, ya pasamos la etapa anime, así que lo vamos a guardar en el closet. También la de fútbol, no queremos asociarnos con el fútbol ahora mismo. Esta libreta igual por acá. Ah, ya no. Ah, supongo que puede ir aquí colgada debajo. ¿De quién es esta casa? Porque tienes mucha mercancía de gatos, pero a la vez no. Uy, despertador. Esto me sirve. Entonces, ¿de quién es? ¿De quién es la casa? Si es del Josh. Es del Josh que a la casa. No, pues sí estaría chido. Sí. Qué bueno, a ver si les caigo yo también algún día. Ando cerca de todas formas. Cabito Chuchu, este va por aquí. A ver aquí. Torre Eiffel. ¿Estamos en dónde estamos? ¿Qué más? ¿Qué es esto? No tengo idea de qué es esto. Ah, es la pijama. Mira, la pijama la voy a colgar. Porque ay, no me deja colgarla, así que estaba aquí. Yoshka playera. ¿Y qué más hay? Más ropa. Pues, ¿qué tanta ropa tienes? Otro calcetín. Más panties, ¿cómo se llamen? Ay, no, esto no, aquí. Aquí mero. Papel de baño, esto va acá. ¿Por qué pon...? ¿Por qué empacas papel de baño? ¿Por qué empacas papel de...? ¿Por qué empacas papel de baño? Esa es mi pregunta. Toma. ¡Oh, mira esta camisa! La voy a poner aquí arriba. Ya no, no sé si son blusas o si son playeras o qué son. No sé exactamente. Ok, terminamos con el cuarto. Qué bonito nos quedó el cuarto. Tuvimos que amontonar un buen de cosas, pero sí. Entonces es la casa del cabo de la osa. No tengo idea. Parece que es el Yoshka. Solo tengo dos camisas y un pantalón. Ok. Se queda descartada la idea de que es el Yoshka. ¿De quién es la casa entonces? ¿Toalla? ¿Jabón? ¿Una taza? Ah, aquí está. Qué bonita taza. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Desodorante. Esto vaya en el cuarto, ¿no? Desodorante lo puedo poner aquí. Perfume igual en el cuarto. Ustedes, pregunta seria. Y espero no sonar muy rara. Ustedes se ponen... ¿cómo se llama? Uy, esto va aquí. Primeros auxilios va aquí abajo. Más brasieres. Por alguna razón los pusiste en otras cajas. ¿Ustedes? ¿Qué es esto? Oh. Entonces no es de Agrena la casa. No, no, no. Definitivamente no es de Agrena. Más papel de baño. Bueno, tal vez, yo no sé. Sí, pues, no, supongo no es. Y en fin, que está bien bonita tu casa, oyes. Y que hace un frasco en tu cuarto. ¿Frasco?
¿Cuál frasco? ¡Ah, en la vida real! Ah, ahí tengo una figura de Zootopia ahí, en ese frasco. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Es la toalla? ¿Dónde puedo poner esto? ¿Alfombra? Ok, esto lo voy a poner aquí, esto lo voy a poner aquí. Ok. Sartén. ¿Dónde puede ir colgado? Aquí vas. ¡Listo! Bueno, uno nunca sabe qué pasa dentro de la casa de la cabra, nomás digo. Pues tal vez sea... Pues no tengo idea de quién sea. No es de Agrena. Taza. En las tazas. Más tazas. Ay, qué bonita taza. Me gustaría que esta fuera mi casa. Más tazas. Azúcar. Aquí mero. Galletas. Ah, estaba aquí debajo. Plato. El plato. Va aquí. Bowl. Más bowls. Plato. Fuera caja. Aquí. Tenedores. Aquí mero. Cuchillos. Aquí mero. No sé qué es eso. Cucharas. Aquí mero. Aquí también esto. Speedrun. Esto va en el baño. Pregunta. Sí, la pregunta que les quería decir era... ¿esto es aceite? Sí, creo que sí. ¿Ustedes se ponen desodorante en el baño o en... o en dónde? O en su cuarto. Yo en mi cuarto. Sandwichera. Uy, qué rico. Déjame cambiarla de lugar. Tabla de cortar. Aquí abajito. Una olla. ¿No puedo colgarla? No, mira, la olla va aquí debajo. Aquí debajo. Y esto. Más sartenes, más aceite. ¿Qué es esto? No tengo idea de qué sea eso. Me voy a poner aquí abajo. No sé, pregúntenle al Grafa. Grafa sí sabe de mudarse. Espátula. Aquí va espátula. Esto va aquí debajo. Fuera caja. Teclado. ¡Oh! Por fin, teclado. Teclado gamer. No cabe. Vale, aquí. Se lo puedo poner por acá. Aquí va el teclado. Listo. ¿Qué más hay en la última caja? Un plato más. Otro bowl. Un vaso. Puedo ir aquí atrás. Cuchillo. Lo voy a esconder para que... no me hagan nada con el cuchillo. ¿Dónde puede ir el cuchillo? ¿Qué es esto? Espera, ¿puedo poner esto en otro lugar? La esponja, poner aquí... ¡Oh, acá hay otro lugar! Esto va a ir aquí arriba. No cabe, genial. ¿Qué hacen? Sexito. Hola, Meter. Emets. Emets, hola. Hola, ¿y qué hace esta recompensa? Centavos, estás pidiendo coito con esa recompensa. Así funciona. Así funciona la vida. Oh, esto lo puedo poner aquí. Oh, entonces el jabón iba en el baño. Este jabón va aquí. Porque es para lavar los trastes. Ok, esto aquí atrás. Porque aquí está la otra bota. Ah. Oye. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es esto? No tengo idea. Aquí, ponte aquí. Taza. Vaso. Supongo son cuatro vasos, otro plato. Ya no cabe, no. No, no cabe. Supongo que ya va abajo, no me importa ya. Sal. Aquí va la sal. Pimienta. Recién molida.
papel, poder por aquí. Más cucharas. Supongo aquí abajo, como cucharas se me ha puesto. Y listo. Oh. Oh, ¿esto qué es entonces? Me dice que esto va mal aquí. ¿Esto qué es? ¿Por qué me dice que va mal ahí? Ay, no sé mudarme, ya me di cuenta. La toalla me dice que no va aquí, pero ¿dónde va? ¡Hola! ¡No, centavos! ¡No! ¿Por qué? ¿Recomienden cosas para streamear? Sí, es cierto, ni avisas que haces stream. Ni avisas. Yo ando esperando. No avisas que haces stream. ¿Por qué? Yo no quiero. Yo no quiero no ser furra, por favor. Por cierto, si canjearon la palabra del día, me dicen. ¿Se puede canjear la palabra del día? Sí, entonces no la han canjeado. No voy a hacer sonidos esta vez, no voy a hacer ruiditos. Au, dolió. Sufrí en silencio, sí dolió mucho. Ah, streamea Fall Guys, está gratis ahorita. No. Lo que dice Yoshi es verdad, tiene dos camisas y un pantalón nada más. ¿Tú cómo sabes, Agrena? ¿Fuiste a su casa? Oh, no. Ok, y ahorita cantamos. Déjenme, resuelvo esto. ¿Qué es esto? ¿Qué mal puse aquí? ¿Qué mal puse aquí? ¿Por qué? Esta libreta. ¿Qué es lo que puse mal? Esto de aquí. Supongo que esto va acá. Figurita. No, no deja. Aquí. No, tampoco. Y si cambio este libro, lo cambio para acá. Si lo pongo aquí. Listo, la mochila. ¿Puedo ir por acá, supongo? No. Ahí, no. Ahí sí. Ok, ya arreglamos todo acá. Esponja. No, ahí no. Ahí tampoco. Tal vez aquí adentro. ¿Aquí adentro cabe? ¿Aquí adentro? Sí, ella me dejó. Cuchillo. No. Tal vez puedo mover esto a otra parte. Lo puedo mover aquí arriba. No. ¿Qué puedo mover? No me deja. Necesito sacar más. Necesito sacar más cosas. No. ¿Por qué no deja? Oh, ahí sí deja. Finalmente, listo. Ahora en el baño. Oh, ahí está. Ok, va la palabra del día. Dime que sí la... ¿Por qué se bugueó? Espera un momento, espera. Okay. Uy, tiene que... Listo, ahí está. La palabra del día es... ¡Perplejo! ¿Podemos tener un aplauso para la palabra del día?
¿Por qué perplejo? Porque ¿sí saben qué significa perplejo? ¿O solo viene de donde, o solo existe donde yo vengo? La he escuchado mucho, pero es una palabra bonita. Bueno, no tanto, pero bueno. Todavía tengo que cantar apenas. ¿Por qué? ¿Por qué no me dices que streameas? ¿Dónde streameas? ¿En Twitch? No, en Twitch no. No tienes foto de perfil. Exacto. Perplejo significa quedé. No, perplejo. Perplejo, no eso. Ok, y ahorita le cantamos. Solo. Listo. Solo quiero terminar este nivel y ya. Esto de aquí, qué rayos. ¿Por qué no me dejó esto aquí? ¿Esto dónde lo puedo poner? Ah, esto supongo va en la cocina. No, aquí no va. ¿Dónde va esto? ¿Del cuarto? ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede decir qué es esto? Exacto, perplejo, confundido, desconcentrado. Algo así como quedé. Prácticamente es eso. Esto significa. En la puerta hay un gancho. ¡Oh! Oh, sí, cierto, gracias. Gracias, gracias. Luego el paso al consexo. Dale, pásalo. Ah, ¿ahora qué? Este tubo, ¿dónde? No sabes qué decir, hacer o pensar. Exacto, eso es perplejo. Perpleja en mi caso. ¡Finalmente! Solo tenía que ponerlo ahí. Dame la estrellita. ¡Oh! ¡Es que te graduaste! ¡Oh! Ah, ¿tengo que cocinar yo? Prácticamente, pues yo no cocino. 2007. ¡Oh! Es diseñadora, así quisiera ser yo. Ok. ¿Pero qué es esto? Esta casa ya está. ¡Oh! ¡Nos estamos mudando con alguien! ¡Oh! ¡Oh! Espera, puedes esperar un poquito. Necesito. Tengo que cantar algo. Me sorprende, no habían puesto el mal karaoke. Ya tenía tiempo. Generalmente me lo spameaban mucho. Ando abriendo la canción, ando abriéndola. Que no cunda el cúnico. ¿Por qué esta? ¿Por qué esta? ¡No! Esta no me gusta. No me gusta esta canción, lo admito. Esta canción es solo porque me gusta, está buena. A mí no me gusta. Lo siento, centavos, a mí no. Pero ok, la voy a cantar. ¿Cómo quito la canción? Música del unpacking. Pues sí. Ah, listo. Entonces regrésame los puntos y busco esta, ¿no? No, no lo voy a hacer porque reglas, regla. Canto lo que se me pide. Y no está tan mal. No está tan mal la canción. Voy a esperar, que es que está como desfasado porque estoy en otro navegador. Que por cierto, espero no nos mate el copy. Okay. Nos ponemos el micrófono para cantar. Y le damos. Primera canción en meses que no canto, no se burlen, pero para eso está el chiste, para que se burlen, porque canto mal. Ok. Ah, no me enojo contigo, solo observo
Y pienso, me decepcionó y me alejo más de ti, porque ya no quiero sufrir, quiero ser feliz. Tu amor es veneno y más. Yo siento un dolor en mi alma, pero con calma abro mi teléfono, me miro que andabas con otro. No me siento. Me llamó para confirmar que tú no quieres contestar. Tú me matas. Ya no sé cuál fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor. Estoy destrozado, tenía fe en ti, no jugaste y sufrí. En verdad estoy mal, aquí estoy sin soledad. Yo nunca te mentí, eras mi mundo entero. Y es que la verdad, tú me dejaste en cero. Todo mi amor y mi ser, yo te entregué todo porque ah, todavía no acabamos la mitad. Oh no, mi compa Dani. Compa Pedro. Está bonita la canción, está muy triste. Lo personal. Mi corazón ya no está igual. Una herida que sí es fatal. No volveré a amar. Lloro cuando hay lluvia, porque cuando lo hago nadie me escucha. Me ahogo en mis lágrimas. Me siento mejor, pero se acostumbra al cuerpo. Con un bote o con dos, en eso te olvido. Ahora te digo adiós, este mi tiempo contigo. Yo miro un futuro, pero no estamos tú y yo. Todo mi amor y mi ser, yo te entregué todo porque listo, 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 listo. ¿Qué les pareció? ¿Mal? ¡Qué bueno! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andas? Bien que recuerda que tienes que hacer cuando te transformes en osa. ¡Sí! Es que a veces me da flojera. A veces me da flojera decirlo. Y hoy... ¿Cómo andas, Taxa? Bienvenido a mi stream. Te perdiste la palabra de hoy. Pero... Ah, es que ando medio... Sí está medio triste esa canción. Sentados todo bien. Un besito. ¿Qué estábamos? Ah, sí, pues eso. Yo, vamos a... Gracias. Hay que...
que tomamos un pequeño break, un pequeño mitad de stream, porque yo no soy como Smokey, yo no puedo durar 8 horas en directo. Ah, y pues hablemos de algo. Yo también, sentados. Corazón. ¡No, Grenos, no! Esa canción me puso modo I don't wanna be horny anymore, I just wanna be happy. Yo también. ¡Nero! ¿Qué onda? Hola, Nero. ¿Cómo andas? Bienvenido al stream. Les quería preguntar si querían... ¿Por qué tengo VIP? Porque te di VIP. Lo que les quería preguntar era... Mi estimado, ¿le puedo pedir un que cante una canción si le paso la letra? Puedes, tienes que pasar el link de un video con letra y en mal karaoke. Sí está medio caro, cuesta 7000, pero por algo, para que no lo spamen. Y ahí está, y de ahí ya. Es cierto, tengo VIP. Sí, tienes VIP. Y no hay... Nero, ¿por qué rompiste la racha? Un stream no estaban haciendo mi mamá y rompiste la racha. Y con eso pasas el S. Entonces, les quería preguntar, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren seguir viendo un packing o quieren que juguemos otra cosa? ¿Cómo qué podemos hacer? Voy a hacer una pequeña poll. Ah, no te preocupes. Pero tengo que vengarme. De alguna u otra forma. Poll. ¿Qué hacemos? Tenemos un packing. Tenemos dibujos. Tenemos Fall Guys también. Algún otro juego. Otro juego. Esas son como mis opciones. Si tienen otra opción, denle. Voy a hacer una poll. Pequeña poll. Denle. A mí me gustaría seguir viendo mudanzas en Doña Osa. Pues ahí votar. Voten. Se los agradeceré mucho si lo hacen. Y no te preocupes, Nero. Tú gracias por andar aquí. Se agradece mucho. Entonces, voy a ponerme modo ideologías de género. Así que de una vez les aviso al que no le guste, al que sea Dross, al que sea fan de Dross. Al que sea fan de Dross puede retirarse porque... vota. ¡No! Uy, votaron recio. El Unpacking es el juego que estábamos jugando. Fin que me dé un beso de botana. Por eso nos estamos mudando, porque voy a invernar. ¿Quiero una novia? Pues ¿cómo? Sí, cierto, ¿cómo te iba? No me... Pero tal vez no, mejor no pregunto, no soy meticha. Pero sí espero encuentres. Sí se puede, banda, sí se puede, no se rindan. Yo la verdad pensé que me iba a quedar soltera hasta los 25. Sigo pensando, y luego al final terminó entrando en una relación, y ya. Pero fue más con lo último que sí pensé, y luego, pues no. Se puede, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser, Nero? Sí se puede. Hasta yo pude. Si yo pude, ustedes pueden. Ya se los estoy diciendo. Por algo no me muestro mi cara. Nunca es tarde, Taxa, nunca es tarde. Pero también les recomiendo, no solo esperen a que llegue. Ah, entonces, ¿qué ganó? Ah, dibujitos que no, ok. Vamos a decirle adiós al Unpacking y retirarnos. No manches, no la muestro porque se largan. Ok, vamos a dibujar cositas. A cambiar. De hecho, centavos, ya sabe cómo me veo. Les puede confirmar. Pup.
Yo nunca perderé la virginidad porque yo nunca pierdo. Yo también, prácticamente. Miren, si quieren ver cómo me veo, o sea, vean a la finca humana, pero a como 90 veces fea. Nuevo. Vamos a hacer un nuevo archivo. Y voy a abrir el de boobies también, solo por si, ¿cómo se llama? Por si al final me da ganas de seguir con esos. No, no manches. Esos tipos, esos vatos, los que son homofóbicos, son como... Al final ya nadie los va a pelar, porque es así como creces de esos. Como si te vuelves muy edgy, al final ya se va a volver muy molesto, como para que le agrades a la gente, desafortunadamente. Dibujos. Uy, tengo. Dibujé regla 34 de mí, de mi personaje, ¿no es cierto? Tal vez sí, ¿no es cierto? No. Solo porque... ¿Dónde está el dibujo del...? Estoy buscando... El dibujo de las boobies de la otra vez. Pero no lo encuentro. Ya lo encontré. Fuera broma, hay alguien que me gusta, sin embargo, es muy probable, es muy poco probable entablar una relación con dicha. ¿Quién sabe? Siempre me he considerado feo, pero mucha gente me ha dicho que me veo bonito, pero no les creo. Estoy tranquilo, que si no tienes una mina cara, siempre me he considerado feo, pero también me doy cuenta que no estoy tan mal. Pues, es que nuestro cerebro también todo depende de la autoestima y todo eso. No me quiero meter muy a fondo porque no sé cómo tengan, no sé cómo estén. En cuanto a self-esteem, ¿cómo se dice? Pues yo, la mera verdad, si no soy atractivo, no se los... Así se los puedo decir. Tampoco es como para nada más de como... ¿Cómo se llama? Así de como para decirlo, nada más porque sí. Se los digo de una buena vez. ¡Oh, Dios mío! No me sé. Es que no sé, no me veo cansada, no puedo. Pues podrás intentar. Yo es que podrás intentar hacerlo, pues. Y pues eso. Hacerlo. Yo una vez me gustaba una chica y... Ah, le hablé. Y funcionó. No manches, tengo la nariz para un lado. Me la doblé cuando era pequeña. Es que estábamos en un proyecto, mi proyecto que se me decía. Chale. No te juntes con esos vatos, Nero. Esos tipos son bien molestos y luego terminan haciendo nada en su vida. Y si hacen cosas es porque los acarrearon, les dieron palanca. Pero pues sí, nada más ignóralos. Pero desafortunadamente tienes que trabajar en equipo con él. ¿Qué dicen? ¿Dibujamos booby o dibujamos otra cosa? Todavía me falta el booby de la grena. Hay que hacer unos bocetos primero. Antes que nada. ¿Todavía se ve ahí? Pregúntenle a centavos, les va a confirmar que no. Me dijo la palabra con pela otra vez. Ese mote, el del corazón, es más para que se lo pongan entre ustedes mismos. Que sí, si llega a quien les gusta, se los pongan. No tanto para que me lo pongan a mí. ¿Puedo pedirte algo así de confianza? Dale. Vas a estar como ese video que vi en TikTok que dice, ¿puedes dibujarme a Mufasa? Así como, así bien musculoso, como antropomorfo. Que esté sudando.
que tenga con la lengua de fuera, así como medio sonrojado. Peluda está a ser, es una osa. Sí, prácticamente. La verdad es que la maestra nos usa. Chale, sí. Una vez me tocó proyecto final. Proyecto final del año. Con todos los vatos que no hacían nada. De verdad, bro. De verdad. Los acabé. Por mí sacaron 9 esa vez. Incluso en la exposición estaban todos callados, no manches. Instálale chichis a los teletos. Pasa referencias. Ah, centavo. Pasa referencia. Centavos, confirma que estoy horrible. Me dijo prácticamente. La palabra con P es la que dicen los whitexicans al ver a personas con tez morena. Vamos a dibujar una cara, no sé quién sea. Solo me gusta hacer esa barbilla por alguna razón. Ahí está, medio chueca. Por cierto. Hola. Voy a meterme en ideologías de género. Mis pronombres son ella, como se diga. Porque soy chica. No manches, me. Es la primera vez que lo digo en voz alta. Se siente extraño. Porque, pues, tengo. Pues, ya. Eso, sí. Sí, me lo dijiste ayer. Todavía me acuerdo. Sí, lo dejé afuera. No. Uy. A ver. Déjame primero. Vamos a hacer unos pequeños dibujitos antes de pasar a la boobie. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Saben qué quiero hacer? Quiero dibujarme como en Fall Guys. Vamos a dibujar un frijol. Por cierto, no pongan frijol en el chat porque luego los banean. Luego los banea Twitch, no yo. Pues vamos a dibujar Finke Fall Guys. Como para acostumbrar la mano un poquito al dibujo. Ya me cae siempre las mismas, no manches. Así pasa cuando quieres hacer un proyecto grande y no tienes los recursos suficientes, me pasa demasiado. Habichuela. Entonces eso, confirmo. Confirmo, así sí me dijo centavos. Sí, dolió. Me lo dijo de la peor manera posible. Parece un dedo. Pero no, soy yo. Un Fall Guy. Creo que esto es más chico. ¿Cómo es este? ¿Cómo es esta parte? Ah, no, sí es así. Solo que es más redonda. Hola amigos, ¿cómo están? Qué introducción épica, ¿no? Okay. Vamos a dibujar como
como si fuera como una cabeza. Algo así como si fuera un traje. Sí, es cierto, este iría como un partido más para acá. Entonces el meme, vamos a hacer que le fuimos a ver un señor, me decía. Porque cuando... ¿Sí, sí? Sufría porque cuando fui caliente le deposité. Y terminó siendo un peso, ¿qué significa eso? ¡Hola! Hola, Grafa, ¿cómo andas? Bienvenido al streamer, te vamos a dibujar Bubi por si te quieres quedar a ver. Pero primero ando... haciendo una skin finke de Fall Guys. Chale, ¿por qué? ¿Puedo preguntar? ¿Un preso? ¡Un preso! No manches. Sí está medio... está medio basado en ese meme. Voy a ver, ok. Hacen esas. Chale. Sí pasa. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Y ya le dije a Dios, por favor, deja de darme tus peores batallas. Y me dijo, ni te topo. Me dijo, ni te topo. Sí, es cierto. De todas formas, sí hubo una colaboración con una VTuber, ¿no? Así que una finca en Fall Guys no es imposible. Cierto, me faltaron los brazos. ¿Cuántos brazos tiene un Fall Guys? Debo dibujar 4. ¿Tiene dedos los Fall Guys? Sí, sí tienen y son muy grandes. Los brazos son aún más grandes que esto. Sí, me da flojera dibujar manos, no me juzguen. Ay, si crees en mi proceso creativo, nada más dibujo. Nada más lo hago y ya, ese es mi proceso creativo. Nada más lo... no. Sí, pero era la primera VTuber. ¿Quién es la primera VTuber? ¿Era la primera VTuber en ella? Se vienen cositas, GG. Me cobro. Se vienen ustedes, se están viniendo. No se vengan en mi chat. Querido diario, Luis me fue a visitar en la mañana.
Me quedé dormido y se tuvo que esperar 2 horas afuera. Una vez así le hice a mi familia, no manches. Super sí, amiga. Pam, pam, pam. ¿Cómo son los pies de un Fall Guys? Algo así son. No entiendo cómo rayos le hacen para tener tan buen timing. No entiendo. Ok, listo, algo así. Porfa, mándeselo a Fall Guys oficial y que me meta al juego. Porque jugué Fall Guys ayer, eso me hace un streamer de Fall Guys. Pam, 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 pam. Parece una minion. Listo, Finken Fall Guys. Ahí la tienen. Querido diario, Extreto y yo nos fuimos al centro por un tejuino y unas tonas del centro. Se guacarió, pero me pareció tierno. Finken, ¿me dibujas? Tal vez, sí. Pasa referencia. Porque, ¿por qué no? Sí, cierto. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Listo. ¿Qué les parece? Finken Fall Guys confirmado. Ok, voy a dibujar otra cosa y luego vamos a ver si podemos darle las boobies. Si me llega. Vamos a hacer uno de práctica. ¿Qué fue el dibujo de otra vez? Ah, no te preocupes. No hay problema. Dibujar boobies así. ¿Así? ¿De este tamaño quieren? ¿Que le duela? ¿Que le duela la espalda?
Código Super Finkel Latino del Fortnite. Sí, cierto, tengo código de tengo código. Pasa por el Discord. Hazlas genéticamente imposibles, ok. ¿Así? ¿Saben cuánto ha de doler esto? Código Doctor Bob en la tienda de Fortnite. Código Super Finke en la tienda del Fortnite. Espera, ¿cuál es esta canción? La tengo que guardar. ¡No, no te acabes! Espérame, déjenme muevo este más para acá. Solo verla siento el dolor y vuelco en la espalda. Es que sí. Mande, ¿qué pasa, centavos? Listo, ¿cómo me quedó? ¿Qué opinan? ¿Cómo me quedó? Está chido, ¿no? Este tiene como... Creo que este sí tiene el dedo pulgar saliendo. No sé cómo se ve con guante. Pero lo voy a tapar por si acaso. Es un guante. Ok, creo que ya estoy lista. Se viene. Se viene. ¿Qué es esto? Está chida. Ok, ¿cómo qué pose quiere esa grena? ¡Lo eliminé! ¡No! Ahí está. Guante. Era un guante todo este tiempo, no eran boobies. ¡Los engañé! ¡Los trollé! Un tremendo para que no nos baje el video Twitch. ¿Qué? ¿Cuál usé para este? Usé ese. No entiendo qué estás cantando, no entiendo qué estás cantando, Grafa. ¿Cuál es? Pasa la canción. Ok, me voy a saltar esta. Vamos a... ¿Me dibujas, Finke? Ok. Vamos a vernos, tal vez alcance como para dos boobies hoy. Pero ando viendo qué pose hacer.
Siempre me gusta dibujarle el gorro amarillo del lado. Me gusta bastante, eso está chido. ¿Qué canción es esta? ¿Cuándo nuevo video? Ya casi. Ya casi nuevo video. Está preparándose el especial, lo estoy haciendo, pero va a tardar todavía mucho más. ¿Por qué? Porque... Porque dura como 30 minutos el video, 20 o 30 minutos. Y actualmente llevo editados. Llevo editados actualmente Este ya lo vi. Este ya lo vi. Ay, pero ya entendí. Está bueno, me da flojera ponerlo. Está bueno. The Mets, baby. Acabo de hacer un viaje de mil bloques para anotar las coordenadas. Yendo de regreso a mi base me di cuenta que no anoté las coordenadas. Como un Mets, let's go Mets. Ah, qué épico, épico, Joshka. Épico, momento, bro. Ok. Se viene Rocola como andamos dibujando. ¿Creen que Twitch me banee si muestro regla 34 en stream? Aunque no muestre nada técnicamente. ¿Creen que se me banee? De Mets. Ese tipo anima bien chido. Creo que ya tengo más 18 en el canal. No sé exactamente. Pam, pam, pam. Lo siento si no hay música ahorita, pues estoy poniendo la rocola apenas. Que tengo una idea, es como, o sea, del dibujo, pues es como siempre trae la túnica, pero lo que está debajo de la túnica, solo que
Mira esto, de puro ver diseños y copiarlos y pegarlos, ¿no es cierto? Espérame, ¿ya hay Focula? ¿Ya la puse la Focula? Déjame prendo la música. Pam tan 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 tararán. Auto DJ. Empezamos muy bien. Empezamos muy bien. Ok, al de Agreno no le tengo que poner mucho detalle porque lleva la túnica. Le falta buba. No, pero tiene suficientes bubis, ¿no? Medio chuecas, pero... De hecho, tenía una idea para este dibujo, un dibujo así, pero que era como algo así, mira. Se los va a hacer de este lado. Tener de 6 a 8 bubas. Sí, cierto, pero es mitad es mitad antropomórfico. Ahí que él decida cuántas quiere tener. ¿Cuántas quieres? ¿Quieres más? Te voy a hacer uno a ti, Grafa, y le voy a poner excesivamente que no puedas caminar de tanto que cargas. Mira, tenía una idea de un dibujo así, mira. Lo voy a dibujar aquí. Pónganse música chida de la del Sans. Lo estoy dibujando rápido porque... ¿Sí entienden como el concepto que pienso? Algo así, pues. Ganamos. ¿Quieres 6? No creo que pueda dibujar 6. Ya sé. Miren así. ¿Qué opinan? ¿Es canon o no es canon? Pregúntenle a Luis. Uy, eso fue un jumpscare. Hola, Bonnie. ¿Cómo andas? Llegaste en el momento de las boobies. Porque
Me dijeron que dibujara boobies y aquí ando dibujando boobies. Acabo de llegar a mi casa. ¡Ey, qué bueno! ¿Cómo te fue? Oye, esto no está mal. ¡Hola! ¡Hola! Ok, no le pongo chistes, pero márcalas chido. Pero ya las marqué. ¿Cómo que las? ¿Cómo que? ¿Cómo marcarlas chido? No quiero, no quiero que Twitch me tumbe. Ay, veo cola. Y sí. ¡No! No fuiste el primero, Bonnie. No fuiste el primero a nacer a mi mamá, pero lo estás haciendo mucho. ¡No! Es que así es más realista, carnal. Es que así es más realista. ¡No! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡No hagan eso! ¡No hagan a mi mamá, se lo suplico! Eso está estorbando, no puedo poner todo el detalle. Listo, ahí estamos. Las primeras boobies del día, lo siento si no quedaron tan chidas. Mande, mande, Bonnie, mande. ¿Qué les parece? Aquí ya tenemos las primeras tres. De hecho, las voy a centrar un poco más. Así como pregunta, ¿por qué tenía 17k de puntos? Porque los devolvimos por una apuesta. Los devolvimos. Hice una apuesta, perdí y devolví los puntos. ¿Qué más tengo dibujado aquí? Ah, sí, cierto. Tengo otra grena aquí también. Tengo esto. Oh, tengo esto, se me olvidaba. Tengo también Minion. Centavos Minion. ¿Qué hacemos? ¿Coloreamos o hacemos más? ¿Qué es esto? Mother, Extended God. ¿Quién lo...? ¡Oxletos! ¿Por qué hay un...? ¿Por qué hay medio caballo atravesando una pared en una... como en un baño? ¿Qué rayos es eso? Sin que falgáis de mientras. Ok, voy a hacer una poll. Por cierto, hay emotes. Hay nuevos emotes de seguidores. Los emotes de seguidores que son. Son emoticonos que pueden usar gratis. Así que pueden probarlos a ver cuáles tienen. Ah, y pues ya, pues ahí está. Colorear o hacer más. Voten. Son nuevos. Sí, hay más. Hay uno de Dr. Bob. Uno que yo hice que los demás van a ser igual custom.
Pero por ahora hay un Morbius y un Dr. Bob. Para que puedan spamear. Pueden hacer sus montañas de Morbius. Voy a hacer una montaña de Morbius yo. ¡No! Ya me la quitaron, bro. Nada, por favor. Papam, papam, papam. No andan botando en la pol, bótenle en la pol. Ah, ¿quién sí? ¡Ey! Espera. Hell of Mark Ale. Hell of Mark Ale. Así se pronuncia, lo siento si lo pronuncia mal. Gracias por el follow. ¿Qué te trae por acá? Bienvenido, bienvenido a mi stream. Espero que te agrade bastante. Hola. Hola. Gracias por el follow. Estoy esperando nada más. Estoy dándome un descanso y ahorita que termine la poll. Probablemente va a ganar a hacer más que colorear. Marcale, ok, ok, dale. Hola. ¿Cómo te va? Quiero traer por acá. Espero no espantar a los viewers con lo que estamos dibujando, pero la mayoría quiso, así que... Aparte... Ok, espérenme, déjenme, voy por agua un segundo. Ahorita volvemos. Me trajo el estilo de dibujo demasiado bonito. Ah, gracias. ¿De cuál? ¿De cuál dibujo? Espera, ahorita me responde, ¿cierto, abuelo?
Yo tampoco sé qué está pasando. Solo sé que ya valió, que ahí vienen los ovnis. ¡Los ovnis! Entonces, hola, ya volví. ¿En qué estábamos? Así, ahorita mismo. ¿Cómo se llama? ¡Los ovnis! ¡Los ovnis! ¡Dios! ¡Ya valió! ¡Ya valió, banda! ¡Ya valió! ¿Ven esa meta de arriba de ustedes del chat? Que diga, que dice disfrazamos a Finke. Qué buena canción. Lo que pasa es que vamos a disfrazar a Finke cuando ¿cómo se llama? Cuando lleguemos a la meta. Pero a la última vez no había mucha gente y decidimos que con una que la íbamos a disfrazar de Dr. Bob. Y pero quería darles la opción de elegir otra vez de qué disfrazamos a Finke. O sea, voy a se viene O sea, ¿de qué cómo disfraz? ¿A qué se refiere con disfraz? Se refiere a que voy a el PNG Tuber va a cambiar. Lo voy a disfrazar de algo. Ay, Dios. Ya valió. Entonces, ¿qué me estaban diciendo? ¿En qué estábamos? Que Bubi. En eso estábamos. Los ovnis. ¿Quién sigue? Así tenemos que. Si me disfrazaban de Agrena, de Centavos, de Morbius o una Dr. Bob. Votaron por la Dr. Bob. No, estaban por enfermera también. Sí, dijeron enfermera también. ¿Quién sigue? ¡Oh! Por favor, que no sea. Voy a rezar porque no sea Number One Victory Royale. ¡No! ¡No! ¡Loco! ¿Por qué? Number One Victory Royale. And for now, we're about to get down. And then to the board right now. Just wiped out your middle town. My friend just got down. I'm city so down. On the present Park Street, on the back of the Mars Street. I'm just about to play for night today. You can take me to Los Myers, but not look like I really want to. Antes amaba esta canción, pero la quemaron demasiado. Sí, cierto, ¿quién sigue? Por fila, ¿quién seguía? Andrómeda creo que seguía. Y Taxa. Y estaba Andrómeda, Taxa y no me acuerdo quién más. Ya hice Agrena. Así que a ver si le podemos avisar a Andrómeda. No sé qué estará haciendo Andrómeda. Sí, porque se lo debía. Yo fui el primero en pedir. No, pero esta es la segunda parte de un stream. El Joshka también pidió, sí, cierto. Si no responde, que creo que no va a responder Andrómeda, se hace moto del Joshka. Hay que empezar. Si pueden contactar a Andrómeda. Pero necesito otra referencia. No tengo con esa sola. Coxtretos, ¿no tienes tú otra referencia? ¿Quién? ¡Checos! ¡Checos, hola! Gracias por la raid. ¿Cómo están? Se traguece mucho. ¿Qué los trae por acá? Aquí andamos dibujando. Voy a poner el dibujo en pantalla en lo que vemos. Ahí está. Bienvenidos a todos los que vengan de Checos. Aquí hacemos las cosas un poquito diferentes y es que vamos a dibujar boobies. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. ¿Tienen unos emotes de seguidor si los quieren usar? Ay, el gato. Por desgracia casi no. Pues nomás díganme cómo y le hacemos. Investigamos. Yo quiero
Un finque vestido de arena. Pues estaría chido. Pues bueno, pues ahí voy a hagan, decídanse en el chat de qué vestimos. Pero subo ahí algún recurso al server de nuestro paso. Ok, vamos a ver. Ya me dio ganas de escuchar la original. You've been my American boy, American boy. Voy a enviársela a la grena, nomás para que la guarde. Lo siento. Gracias, chicos. Esos bailes, bienvenidos al directo de Rosa que dibuja cosas. Exacto, hola. Hola, solo pasa saludar. Voy a cenar, no te preocupes. Gracias por la raid, se agradece mucho, chicos. Ya sabes, y por acá por saludar. De todas formas, sí pasa eso, que después de la raid uno tiene cosas que hacer. Y eso siempre me pasa, desafortunadamente. No me puedo quedar a los streams muchas veces después de la raid, pero sí le damos. Provecho, se me cuidas. Ok, vamos a... ¿Cómo está volteado? Ahí está. Boy, what the hell, boy? Pam, 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 pam. Y, por cierto... Ah, por cierto, ¿qué voy a decir? Marcale, gracias. Se agradece mucho la palabra bonita. Me halaga bastante. Vamos primero a hacer como una... ¿Qué es esto? Están poniendo canciones bien extrañas. ¿Cómo son las boobies de las demás? Gracias. Yo los hago, me tardo un buen en hacerlos. Gracias. Puchete, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esa canción? Oxtletos, ¿así quieres? Uy. Y se viene. De hecho, tiene el video que estoy haciendo tiene demasiados dibujos. Así que supongo que así está bien. Como si yo tenga con lo que sea, ok. Recuerden, todo esto, para los que sean nuevos, todo esto es con consentimiento. No solo estoy agarrando y bombizando a cualquier persona que vea. Persona pidiendo permisos y todo eso. Porque primero, el respeto es primero. Que de hecho esto lo tengo que girar un poquito más. Y luego... Algo así, espérenme. Ay, mi cable me está masturbando. Es la jeta nomás, no manches. ¿Qué es esa canción? Ok, voy a... Ok, vamos a cantar ahorita. Déjame terminar. Espérame. Hacemos este boceto y ya. No he visto The Voice. Quiero verla. Quiero ver The Voice. Dicen que está muy buena. ¡Sí! No me sé como muchas poses para este tipo de cuerpos, así que sí.
Si las poses a veces parecen como que son la misma, lo siento. Vamos a moverte más para coxletos. Es como si fuese que hace que eran los cómics como... ¡Oh, no! ¿Por qué? Digo, no es para la serie, lo resalta más. ¿Que no es de por sí es edgy The Voice? Pues dime, aún no había leído los cómics, no tengo tiempo para los cómics, pero tal vez la serie sí pueda. Si se gastan 10k puntos en un día. ¡Sí, es cierto! No, pero tú también, que le andas spameando queriendo hacer a mi mamá. Oh no. Y ahora Uy. Es que la serie es como más shock factor, supongo. Sí, he visto como muchas cosas edgy de la serie. Como lo de Thanos y eso. ¡No! ¿Quién puso esto? ¡Luis! ¡Ni siquiera sabía que estabas aquí! ¿Por qué? Esto creo que ni siquiera fue del otro stream. Resultados del experimento nacional de la degradación de Philip Williams mostrado en cámara. Quiero pensar que dice furro, si no el original, el otro. ¿Qué es esto, Luis? ¿Por qué? Vamos a hacer una pose. Me quiero imaginar que esa es la voz de Luis. Ay, no. Ay, no quedó, espérate. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Luis? ¿Qué cosa creaste? ¿Qué fue lo que creé? ¿Qué es eso? ¿Qué, Luis? ¿Qué está sucediendo? Y me está marcando grafa. Espérame. Espérame, ok, entonces... Espérame, grafa, espérame un ratito más nada más, que ahorita tengo que hacer esto y tengo que cantar. ¿Cómo hago los brazos? ¿Cómo hacer brazos.com? Y el Fred cantando dura ahí metido también, bro. No me salen los brazos, ¿por qué no me salen los brazos? Vamos a hacer una pose común solo porque no me salen los brazos. El Pepe. ¿Qué es eso? Te acabo de responder ahorita, grafa, te estoy diciendo que tengo que cantar todavía ahorita. Y que me esperes un segundo. Uy, ¿esta cuál es? Uf, justo la necesitaba.
Ahora me la dedico a otro. La mejor canción del mundo es Luis. Luis creando otras aberraciones. Bueno, no aberraciones, ¿sabes? La mayoría de veces sí están buenas. Solo que esa... No tengo idea de qué rayos le pasó. ¿Alguien me puede pasar la página de cómo dibujar brazos.com? Voy a dibujar la misma pose del que tiene la arena, solo un poquito más distinta. No. Listo, se acuerda de mi canal de Twitch definitivamente. Primera me halagas y en segunda, ¿qué fue lo que sucedió? Me duele mucho la mano derecha. Chale, es que la verdad a veces dibujar o escribir sí duele la mano derecha. Estoy retrocediendo de arenas. ¡Víctor, no juegues! ¡No juegues! ¡No juegues Clash Royale! Si es que te estás... Si está bajando de arenas. Aprende a dibujar. Si lo enviaron, si lo enviaste, Grafajao. Creo que este es un mal día de dibujo. A veces tengo buenos días para dibujar y a veces malos días, pero así es todo, así que. ¿Y si dibujamos más edgy? Ahora sí necesito la cara. Déjame nomás. No, es como esas de Splatoon. No sé si estas orejas sean como orejas normales o sean como... Chivas. Ajalladas. ¿Quién canta estas canciones? ¿Quién canta estas canciones? ¿Quién lo hace? Dibujando duro patas. No, no me lo recuerdes. No me recuerdes que Jamie Hewlett dibujó las patas de nuevo. No. Se me cayó un grande. La verdad es que sí se me cayó. Porque fue... No me dibujas, ok. Dale. Ah, no, espérate, esto no es doble. Esto es solo uno. Chivas rayadas del Guadalajara. Chivas rayadas del Guadalajara. Chivas rayadas del Guadalajara. Guadalajara. Chivas rayadas. Supongo aquí como más cabello detrás. Así que se lo voy a dibujar. Chivas rayadas del Guadalajara. Chivas rayadas del Guadalajara. Chivas rayadas del Guadalajara. ¿Quién canta estas canciones? ¿Quién lo hace? Chale, esto es como muy... Esto es con mucho detalle en una pequeña zona. No sé si pueda hacer que se note todo.
espérame, me quedé perpleja. Ah, no, no es. Algún día volverá a canjear el desfuminizador. Devolvió un buen de puntos, tal vez te alcance. Ah, no, pero creo que no se puede ya hoy. Chale, creo que sí debí haber hecho como un poco más de práctica antes. Shlokadictulicom. Lo intenté, pero es que está como medio extraño ese detalle. Chale, es que más o menos me anda saliendo. Ay, espérenme. Also SSSO. Hola, hola, hola. Espero no hayan escuchado mi tono de llamada. Y gracias, Faker, por los 15 bits. Muchas gracias, se agradece bastante. Y si puedes, te devuelvo los puntos si quieres. No lo hagas, ya deja de jugar, Víctor. Chale, no me está quedando tan bien, pero así pasa. Miren, les voy a explicar una cosa. Esto es algo que me ha costado aprender porque he sido muy dura con mi arte últimamente. David cortó una llamada, a ver. Es que ya lo puse, no lo voy a volver a repetir, no puedo repetirlo. Puedo decirle a mi hermano que me marque. Generalmente cuando alguien dibuja algo por primera vez, no esperen a que le salga la primera. A menos de que tal vez sí hayas dibujado algo parecido. De hecho, este cover grafa. ¿Tú lo hiciste? ¿Es el que hiciste? Se parece un buen al que hiciste. Tengo que investigar si sí es o no. Listo, ahora sí. ¿Cómo se llama? Que cuando alguien hace algo por primera vez, no esperen a que le salga la primera. Porque pues así es la vida. Primeramente vas como aprendiendo. Oh, me puse edgy.
Chale, no me... Espérame, necesito quitar el círculo me desconcentra. ¿Por qué hizo Oxtretos insultando? No sé, porque fue la primera pose que se me ocurrió. Y, por ejemplo, estoy aprendiendo. Vamos a ponernos un momento serio con esta musiquita hermosa que puso el Grafa. Que... Ay, qué feo dedo. Pues la mera verdad que les puedo decir, siento que, o sea, me frustro bastante cuando dibujo. De hecho, me he estado yendo bien y gracias a ustedes. Creo que hacer dibujar lo que ustedes me piden, dibujar boobies, me ha ayudado porque estaba baneada de... Am I going too fast? Uf, esa canción está buenísima. Vamos a dibujarlo como cubo, porque... y por ejemplo... Está bien chido. Acaba de hacer el piropo más raro del mundo. A ver, mándalo, mándalo, mándalo. Y por ejemplo, solía frustrarme demasiado. Y al final ya no, o sea, terminaba pues muy triste y muy mal cada vez que tenías que hacer stream de dibujo. Pero pues eso, sé que es algo como no tan apropiado dibujar boobies, pero siento que pues me ayudó. Creo que fue más ustedes. Pero... intentan como meterme a la cabeza todo eso de que mierda es bueno. Y también dibujar de mente es como la mejor idea. Generalmente lo que quiero es tener son referencias y todo eso. Hasta ahorita me doy cuenta que Oxtretos tiene una... Am I going too fast? Pues esas canciones las conozco por mi hermano, están muy buenas. Y pues eso, la verdad sí. Gracias, se los agradezco mucho. Voy a inventarle la parte de abajo solo porque... Listo. Creo que de hecho usé un pincel más grande también. Déjenme ver. Definitivamente usé un pincel más grande. Era con este de que me ensabó. ¿Sí usé un pincel más grande? Creo que sí. No, es el mismo. No, usé uno más. ¿Cuál usé ahorita? Usé de 30 o 40. Creo que usé 30. Listo, ahí estamos.
Por eso cada rato ando pidiendo opinión de mis dibujos. Porque yo por mí misma no puedo. Te voy a cambiar la máscara, Gustretos. No te voy a poner eso, voy a dejar la misma. Solo que sin menos detalles, porque no me... Intentar hacer muchos detalles en un espacio muy pequeño es medio complicado. Listo. Espérenme. Lo siento, mis primos me marcaron. Sí, prácticamente. Extretos, chica mala. Ah, ¿qué es eso? Gracias. Se agradece mucho. Yo todavía me lo estoy metiendo a la cabeza que por lo menos no es tan malo como creo. Esta está buena, me la voy a guardar. Pasa de nuevo la canción, Bonnie. Hacemos un pequeño karaoke. No manches, ¿ya listo el piropo? No. Sería lo un chama. Piropos espantamorros. Este lo voy a voltear. Tal vez la haga más chiquita. Tal vez se voltee más chico. Listo. Espero les haya gustado el dibujo. Ahorita vamos a hacer otro, tal vez. Ahorita mis primos se marcaron. Me marcaron, estoy en stream. ¿En general? Espera. Tienen que ver esto. Miren esto. Ay, ¿por qué es tan gracioso? Lo voy a guardar. ¿Por qué se ve así el stream, Magrena? ¿Por qué se ve así el stream? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto está muy bueno. Se merece una jega como reacción. ¿Y por qué se ve? ¿Por qué se ve así? Ay, okay.
Okay, vamos a darle con la canción. Espera, pero este tiene. Pero me tenías que pasar con letras, si no, no sé qué cantar. Bueno, y si no, no sé qué cantar, Bonnie, tienes que pasarme con letra. La voy a poner de nuevo. Y chale, mi micrófono con todo el ruido blanco de fondo. Está muy bueno, está muy bueno, me gusta. Hola, Yoshka. Hola, Yoshka, hola. ¿Debería ponerlo como recompensa de puntos? Bonnie, necesitas pasarme la letra también, si no, no me la sé. Ah, dale. Ahí estamos. Listo. Oh, no. No sé, no sé, bro. Es que dice groserías, me da miedo. No sé, no sé. Ya me dio miedo, si dice groserías. Y gracias, Bonnie. Ah, por cierto, aquí está Oxletos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, banda? No se me hace, no la voy a cantar. Tal vez, no sé. Es que no sé. Esa es mi novia. Sí, generalmente no. Pues sí, o sea, no me molestan las groserías, solo no me gusta decirlas. El Josh se divirtió, ¿por qué? ¿Por qué se divirtió el Josh? ¿Qué le pasó? Bonnie, ¿te referías a que si te cuando me dijiste que te dibujara, te referías a que te dibujara normal o con la temática que estamos haciendo ahorita? Ah, qué bonito. ¿Sabes qué? Esto me faltó algo. Me faltó algo para el dibujo. Con la temática, ok. Y si no, creo me da miedo cantar la canción. Tal vez no, no, no voy a hacer. Te voy a devolver los puntos. No hay problema, Bonnie. Lo siento mucho. Algo así era, ¿no? ¿Cómo se dibujaba un hoy? No me lo sé de memoria. Sí lo voy a poner. No me acuerdo cómo era. Ok, pasa referencia, Bonnie. Dibujar algo de mientras. Cierto que está grande.
Oh, no, es Luis de nuevo. Tú se ve justo es un chunk de slimes. XD. XD, Luis del. Ok. Ah, el mismo, ok. ¿Con el collar o sin el collar? Son novios, se besan, se pasan el chicle y te... Vamos a ver. ¿Qué posición podemos hacer? de verdad me sorprenden con cada canción, de verdad. Oíla. ¿Y qué? Sí, escúchenme. Pues actualízalo. Actualízalo y dale. Está chido. ¿Cómo sería? El tabo sería así, ¿no? Vamos a pensar una cosa. ¿Qué bello se está pasando en este? ¿Qué está pasando en este mashup? ¿Qué bellos pasó en ese mashup? No entiendo. ¿Este es Soste Betty la Fea? ¡Sí es! ¡Sí es! ¿Por qué suena como música de videojuego? ¿Por qué? Explícame. Está chido, bueno, por algo está como top 10 siempre. Así que no me sorprende. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Nobody wants this emotional mode. Why shady? Ay, no. So everybody, just follow me. Pam pam pam. ¿Quién es un fumador? Se está jugando.
Creo que sabemos quién es. Sí, ya sabía yo. It's not a revolution. I wait for it all. So everybody, just follow me, cause we need a little. You're so empty without me. Chale, creo que no se va a notar el collar. Tal vez no parezca que tiene, pero tiene. Es nomás por la chaqueta. Porque parece que tuviera Mitski ahí metido también. Eso sí, se te va a compensar por abajo. Si te falta arriba, se te compensa. Si te falta arriba, se te compensa abajo. Así que pues ya. Me veo la referencia otra vez. Listo. Sí. ¿Otra vez Eminem? Yo creo que ya este dibujo y terminamos stream, que me cansé. Si no se nota en mis estos. Manda salúdame de esto que se va a dibujar con el dedo. Chale, agarra una pila y ponle. ¿Cómo se llama?
Ponle aluminio en la punta. Y ya. ¿Cuándo haces stream de nuevo? Quiero volver a ver. Generalmente aviso por Twitter. A veces no aviso, pero generalmente sí aviso. Y no todos los días es de dibujo. Tal vez tienes que saber que se me trabó mucho. Marcale. No, todavía sigue, no es todos los días de dibujo, pero... generalmente hago streams aviso por Twitch. No tengo como un horario, pero generalmente espero uno cada dos días o algo así. Gangren. Le hice con mi otro teléfono y murió la pantalla. Chale. Un Fortnite toqué. Guiño, guiño. ¡No! Pues no, porque... No me dijiste que hacías streams y eso me rompió el corazón y ya no. Y al fin que checa Twitter. Está muy bueno. Gracias, Bonnie. Está muy, muy bueno el dibujo. Está chido, está chido, está chido. ¿De qué hablas? O sea, sí duele, pero está chido. Gracias. Gracias, se agradece mucho todo el fanart. Incluso cual sea de cualquier tipo, guiño, guiño. No te culpo del pasado, ya no ves, la vida es así. ¿Dónde vas? Siempre quedo aquí. ¿Dónde vas? Ya no sé tú. Que por cierto, a Loxtretos fue la única que le puse los ojos realistas. Los demás tienen como ojos de puntitos. Y los humanos se ven raros en este estilo. Invítame el amor. Esa canción es grosera porque dice que hagas el amor. ¿Cómo es el cabello? No entiendo como muy bien. ¿Cabello es de lado o en medio? La de la gata bajo la lluvia. Me faré por ti. No hago stream sin que hago Nintendo, que mi PC explota. Pero dime, pero dime. Dime dónde haces stream. Está bonito. ¿Por qué usas fondo gris? Porque me ayuda. O sea, por ejemplo, puedes ver como...
Chale. Son los ojos de Bundito, se ve cute. Chale, sí está triste. Está triste esa canción. No hay palabras. Prácticamente. ¿Y este, cómo se llama? Que como que te ayudan, sí, te ayuda bastante. También te ayuda como a no lastimarte los ojos por todo el blanco de la pantalla. Y también, o sea, como que los colores se ven diferente que con un blanco. Te voy a mostrar un ejemplo. Espérame. Si no me boxeo. ¿Les molesta si hago un pequeño spoiler del próximo video? Cuando collab con Nimu. Chicos, hola. Pues nomás andamos dibujando. Miren, por ejemplo. ¿Ves? Hay como una diferencia. Aparte de que no te lastima, puedes hacer otras cosas. Te recomiendo colores que no sean un blanco blanco. Pues nomás porque es como mejor, por así decirlo. Chéquense la diferencia entre fondo blanco y fondo gris. Y yo me pongo con este gris, pero hay gente que usa como cafecitos, gente que usa como otros tipos de dibujos. Otros tipos de fondos. Yo que dibujé me están cambiando porque el fondo gris se vería raro. No, de hecho, mira, te enseño, pues lo viste ahí, ¿no? No se ve tan raro y está como... Y el fondo es gris. Nada, descuida. Eso sí, dame consejo del cabello que no sé si lo ando haciendo bien. Que de repente se me olvidan cómo dibujar humanos. Más largo, ok. Así me quedó corto, XT. ¿Como así de largo? ¿O aún más largo? Me recuerda a gorilas. A mí también. Es algo que se me quedó igual de Jamie Hewlett. ¿Algo así? ¿Qué opinas? Doctor Bob. No es lo que parece. Más, aún más. A ver, espera. ¿Estoy ciega? Sí, estoy ciega. XD. Que esta cosa es como... Llega como casi abajo de la cara. Espera, ahí lo dibujé mucho más largo. Pero no sé tú qué digas ahí. ¡Dejen! ¡No lo hagan! Y es más de un lado que el otro. Ah, sí, eso sí lo noté.
Por eso dejé este más corto. Pero lo voy a resaltar un poco más. Por cierto, ¿qué opinan del último dibujo que subí al canal del Carnitas de Agrena? No. Ahí está el collar, solo que no se nota mucho. ¿Qué opinan? Hago dibujos así de mi personaje porque no tengo otro personaje para hacer. Pero tal vez pueda intentar dibujar otros personajes. Bueno, y lo voy a dejar sin brazos por ahora. Lo siento, ya me cansé. Da una bolita en medio. ¿Bolita? ¡Oh! Ah, no, no aparece. Es que no aparecen las cestas. Solo en uno aparece, pero en la mayoría no aparece. Listo. ¿Cuál estatua? Sí, me cansé más o menos, así que siento mucho, me agarraste ya cansada. Pero creo que sí, pues no está tan mal, ¿no? ¿No crees? No está tan mal. Te lo voy a voltear también. Listo. Ay, mi espalda. Pues bueno, a terminar el stream. ¿A quién tenemos para hacer bait? Muchas gracias por caerle, se les agradece bastante. A todos, muchas gracias. Se agradece mucho. Mucho, mucho, de verdad, desde el fondo. Está en vivo, dale, vamos a darle a Pipogo. ¡Está jugando Lego! ¡Está jugando Lego, Pipogo! Todos digan Lego cuando lleguen a su chat. No se vayan, no se vayan, quédense para la raid, por favor. Al final me diste mis puntos, ahorita te los doy. Para el próximo stream los vas a tener, no te preocupes. Es que no tenía abierto este. Vénganse, vénganse, quédense. Les dan puntos y también les dan bastantes, pues apoyan a locales, a streamers locales. Así que muchas gracias por caer al stream, se les agradece bastante. Se vienen más directos, ya más pronto y todo eso, de distintas cosas. Y pues nos vemos, se me cuidan, ahí me saludan a la Pipo. Bueno, voy a estar ahí un rato probablemente, si no es que voy a cenar. Y chao, de verdad, desde el fondo. Les mando estos emotes, los hice para ustedes, para enviárselos a ustedes. No es para que me lo envíen a mí, es para que se los envíen a ustedes, para que yo se los envíe a ustedes. Se me cuidan. ¿Ya se conoció Nirele? No, todavía no. Estamos viendo cómo rayos vamos a hacerle, pero sí se va. Un día. ¿Un día qué? Que si algún día nos conoceremos IRL. Ah, o bueno, si ya nos conocimos. Pero todavía no.
Ah, buenas, a los que vienen de la finque. Push. Joven, güey, ¿qué decirte? ¡Dejar de darme vueltas, la puta madre! Lego. Lego, en efecto. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿cuándo? Muy pronto, señores.